Se mueve todo. Las piedras, la pendiente, todo. No puedo hacer nada sin un palo. Buen día. Son las 6 de la mañana y hoy arrancamos una nueva aventura. Nos estamos preparando acá con desayuno para iniciar esta aventura nueva para y gran desafío para este viaje. Yerbiado con reviro con huevo para tener energía para arrancar la mañana, porque está bastante fresco. Y bueno, a arrancar este sendero que, bueno, es todo un desafío. Viene gente de todo el mundo a hacerlo. Así que vamos a ver qué onda el Fitzroy. ¿Hasta dónde llegamos? Este es el sendero que vamos a hacer. Acá estamos nosotros. Fíjense, tenemos que hacer todo esto. Acá podemos elegir por qué lado. Hay un campamento que algunos pernoctan acá y luego siguen. Nosotros vamos a hacer todo una sola vez. Son entre 4 y 5 horas. Acá hay otro campamento y acá empieza la parte más difícil, que son 2 kilómetros, y llegamos a la Laguna de los Tres. Vamos a ver cómo nos va y si llegamos. El objetivo es llegar a la Laguna de los Tres, pero bueno, vamos a ver. Yo personalmente no prometo nada, así que ya es un desafío estar empezando el sendero, así que bueno, arrancamos. Estamos entrando en calor. ¿Tiene calor? Sí, está dando calor. Ya estamos como a 5000 metros. Llegamos al mirador del Río de las Vueltas. Una hermosa vista a punto de amanecer. Todavía no sale el sol completamente. O es que está escondido atrás de las nubes. Está un poquito nublado. Pero nada, hermosa, hermosa la vista. Vamos bastante bien, hay algún par de subiditas, otros lugares donde se estabiliza un poco el terreno y te da tiempo para descansar. Está frío todavía. Salimos con 3 grados y bueno, vamos de a poco subiendo la temperatura. No llevamos mucho, llevaremos media hora. Hemos subido bastante, es como que el camino es todo el tiempo en subida y a veces tenés algunos trechitos de pocos metros recto, como para recuperar el aire, pero bueno, acá vamos a nuestro ritmo. Se va quedando atrás y con su palito. No llevamos ni una hora, amor. Por eso media hora. Nos vemos más adelante cuando estemos en algún paisaje diferente. Ya vamos pasando esta montaña que es la que veíamos de abajo. Y bueno, a continuar. ¿Qué opinan? ¿Llegaremos? Coméntenos. Se empieza a ver un pico allá, así que bueno, vamos por buen camino. Acabamos de ver que recién llevamos 1 kilómetro de 10, así que paciencia. Y bueno, donde haya que parar, se para. O sea, quedaremos a dormir arriba. Pero miren, vamos llegando a las vistas hermosas. Una de las cosas que hay que tener en cuenta si venís a hacer esto es de que acá todo es muy caro, muy caro. Estamos hablando de un lavado de ropa que en otros lugares te sale 4000 pesos, 5000, acá te sale 16. Una pizza que en otros lados te sale 7, 8, acá te sale entre 15 y 16. ¿Qué más? ¿Te acordás? Una docena de empanadas acá te sale 22.000 pesos, 1.500, entre 1.500 y 2.000 pesos una empanada. Una locura. Entonces es importante traerse mercadería. Nosotros venimos desde el Calafate,
un lugar que también es un poco caro, y pensábamos, mal hecho por no investigar, pensábamos que acá era más económico por ser un pueblo más chico, pero no, porque está mucho más alejado y porque hay un turismo muy internacional, hay gente de todos los países. Llegamos hasta la mitad, más o menos, menos de la mitad. Ahora, si nos vamos para allá, vamos a un campamento, y si nos vamos para acá, por un mirador, y sigue subiendo. Bueno, nos desabrigamos un poco, nos sacamos ropa térmica, pues ya estábamos transpirando bastante, y eso nos hace dar un poco de frío. Está corriendo un viento bastante helado, y nada, hay que apurar el paso, porque si no... Lo bueno es que el frío te activa, entonces te da un shock ahí de adrenalina y de energía. Y ya hemos empezado a ver el pico, pero justo acá no se ve porque tapan los árboles, pero ya empieza a asomarse, a ver si lo puedo enfocar, allá atrás se alcanza a ver la pared, ahí se alcanza a ver la pared. Estamos a unos 3 kilómetros y medio del recorrido, nos faltan unos 7 más o menos, vamos bien. Y bueno, vamos a contarle con esto que hablamos de la comida. Llegamos acá y no teníamos provisiones y tuvimos que improvisar con lo que quedaba y con lo que conseguimos en oferta. Que fue unas bananas que prácticamente estaban para regalar, pero bueno, estaban en oferta en 1000 pesos y aprovechamos a comprar y con eso hicimos unas barras energéticas. Hicimos barritas con granola, pasas de uva, banana y un poquito de harina tenía. Sí. Y bueno, nos trajimos eso y unos sanguchitos ahí de soja con huevo, porque bueno, es lo que había. Y vamos a seguir improvisando hasta que nos vayamos acá, porque la verdad que es exorbitante. Con la que nos encontramos antes de llegar a la Laguna de los Tres, así que el primer espejo de agua que encontramos. Esto en invierno se congela, por lo que leímos acá atrás, ahora está hecho agua. ¿Seguimos? Acá a los 4 kilómetros, al pie o al costado de la Laguna Capri, tenemos un campamento donde, bueno, se puede hacer una parada, pasar la noche y después en la mañana temprano, bien temprano, arrancar el sendero hacia la Laguna de los Tres, hacia el mirador del Fitzroy. Una de las fotos o de las imágenes más bonitas de cuando llegas al final del sendero es que se ve el Fitzroy todo naranja por el amanecer, pero para poder hacer eso toma sí o sí tienes que venir, pasar la noche acá y salir bien temprano para hacer cumbre antes, no para hacer cumbre, para llegar al final sí, antes de que amanezca. Claro. Si lo haces así como nosotros es imposible, porque nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana y imposible llegar al amanecer. De todas formas, más adelante, antes de el último tramo, los últimos 2 kilómetros, que son los más heavies, hay otro campamento, hay otro parador, eso, para parar y hacer la parte más difícil en la mañana temprano. Pero bueno, nosotros vamos a hacer todo el recorrido ahora en un solo día, ida y vuelta. Ahora sí se ve. Sigamos derecho. Cabe aclarar que
todavía seguimos en el Parque Nacional Los Glaciares. Acá en el Chaltén no se abona de entrada, como lo es en el Calafate, para visitar el Perito Moreno. Y por allá estamos viendo un glaciar, que la verdad que no sé cuál será. Hay muchos. Ya. Se ve el glaciar y se ve el hilito de agua que cae. ¡Ah, de una cascada! ¡Qué bien! Ahí va pasando un río por el costado, imaginamos que es el que viene del glaciar que está allá, que es el que desemboca en la cascada que estuvimos ayer, que ahora sí le mostramos cuando llegamos a la cascada. El salto del chorrillo, o el chorrillo del salto. Si quieren conocer más sobre glaciares, te dejamos acá. Paisaje rotundamente. Estamos adentro del bosque, al pie del paredón. Ya llevamos recorrido 6 kilómetros, nos faltan 4, 2 para llegar al campamento Paisenot, se llama Paisenot, y de ahí los últimos 2 kilómetros hasta llegar a la laguna de Estrés. Así que bueno, ahí salimos un poco del bosquecito. Ahí en el campamento vamos a aprovechar a descansar, renovar un poquito, comer algo, tomar algo calentito y recuperar fuerzas, porque los últimos 2 kilómetros dicen que son los más complicados. Hasta ahora la verdad que viene bastante tranquilo. Solo la primera parte, la entrada, fue algunas subidas, pero después se ha estabilizado bastante, el camino es bastante llano. Yo iba con expectativas superiores y un poco de miedo realmente de que no me lo fuera a aguantar, pero hasta ahora la verdad que joda. Vamos a ver qué onda esa última subida. Hay que respetarse los tiempos nomás de cada uno y bueno, aprovechando a filmar todo lo que se pueda ahora, porque después la bajada es así, vas como contra el reloj, porque no se te tiene que hacer de noche. Entonces bueno, aprovechando ahora. Y esperemos que les podamos mostrar allá arriba en el final del sendero. Nosotros decimos, guardemos la cámara para avanzar, y cada vez que damos 5 pasos aparece una imagen o algo que te impacte, que lo querés filmar porque no lo podés dejar pasar. Increíble de paisajes y colores, todo, mira. Realmente esta mezcla de montaña, de bosque, glaciares, piedras, rocas, miren lo que son esas rocas, naranjas, verdes, riachuelos, nada, no, es hermoso. Toda agüita de deshielo, zarpa.
puente es súper vertiginoso. Se mueve todo. Llegamos al campamento Point Cenot y la verdad es un montón de gente acá acampando. Está bueno porque veíamos que los circuitos de todos los senderos del Chaltén están como interconectados, entonces vos podés venir a hacer un sendero, armás tu carpa, te quedás, mañana conectás con otro sendero y así vas viendo todos los puntos y vas, te quedás 2 o 3 días dentro de la red del parque, ¿no? Haciendo los diferentes senderos. Está bueno si tenés carpa. En nuestro caso, que no tenemos, sí o sí tenés que entrar a cada sendero, volver al Chaltén y así, hacer noche siempre en el pueblo, ¿no? Llegamos a la última parada antes de llegar a la laguna. Ya hemos hecho 8 kilómetros, así que bueno, nos queda el último tramo. Vamos a descansar un ratito, a comer algo y a seguir. Y es lo que estábamos charlando recién. Voy a tratar de llegar. Ese que se ve ahí es el camino. A ver, ese que se ve ahí es el camino. Vas zigzagueando, esa es la última parte complicada y llegas a ver las torres y la laguna. Nos queda todo ese trayecto, así que vamos a descansar, a comer algo, recuperar un poco de fuerzas y seguir. Exacto. Bueno, arrancamos el último tramo. 2 kilómetros de la peor parte, pero con un final. Bueno. Y estamos esperando porque queremos cruzar por un puentecito que está allá. Pero bueno, pasa esto de que estos lugares siempre están repletos de gente. Y si no, mirá lo que nos pasó ayer cuando fuimos a la cascada. Está lleno de gente esto. Ustedes vieron las tomas bonitas, pero miren lo que realmente hay detrás de escena. Un hervidero de gente. Suele suceder con estos lugares turísticos. Lleno de gente. El Salto del Chorrillo es el trekking más sencillo, más fácil, más corto acá en el Chaltén. Vinimos porque, bueno, en realidad hoy íbamos a hacer la Laguna de los Tres. Pero amaneció lloviendo y con mucho viento nos tuvimos que mover a un lugar con reparo del viento porque realmente estaba muy fuerte. Y a las 6 de la mañana que teníamos puesto el reloj llovía y corría muchísimo viento y bueno, no nos animamos realmente. Sabemos que es un trekking un poquito más dificultoso, así que decidimos pasarlo para mañana que no está pronosticado lluvia. Y vinimos acá. Pero bueno. Es como el horario donde todos vienen, todos sí. Los que no fueron al otro vienen acá. Así que bueno, igual estamos tratando de hacer un par de tomas de la cascada para poder mostrarles sin que haya tanto ruido visual. Bueno, miren la cantidad de piedra granito que hay en todo el recorrido. Es la piedra conocida acá en Argentina para hacer las mesadas de las cocinas. Bueno, acá hay el rolete. Nos va a ir acompañando todo el viaje. Arrancamos. Parte difícil, es pura pendiente y con toda piedra suelta. 1 hora de este camino, les muestro. Así de empinada está la cuestión. Opa, casi me caigo por ir filmando. Cuando creíamos que estábamos transitando la pendiente, no. Ahora viene la pendiente. Vamos a morir. Ese es el camino.
Ya hemos hecho varias paradas para descansar. Es como que vas haciendo de ratito y mini descanso porque está, mira que está. Es como escalones, escalones, escalones. Y cuando pensás que está difícil, encontrás una parte más difícil. Ah, pero va a merecer la pena. Filmamos como podemos, subimos como queremos. Ah, qué delicia. Ya falta muy poquito, muy poquito. Se empieza a ver el pico del paredón otra vez. Y atrás tenemos una vista increíble. Ya vamos como bastante despacito. Es muy empinada la última parte. Casi que todo escalones. Pero merece la pena. Miren atrás. Estoy muy agotada, la verdad. Esta parte sí es más complicada, sobre todo por las piedras. Pero bueno, ya creo que ya llegamos acá. Vamos, vamos que estamos. Mira, ya estamos. Lo logramos. Bueno, todavía falta para llegar una media hora. Creo que nos va a demorar ese cerro porque ya venimos con un nivel de dolor físico y cansancio. Hay senderos mucho más cortos y más sencillos. Este es el de los más populares por su famosa vista del Chaltén, la laguna, o el Fitzroy, que como que el que le quisimos ver del chorrillo del lago, ¿cómo era? El chorrillo del salto. Ajá, creo que sí. O el salto del chorrillo. Algo con chorrillo. Y tiene una duración aproximada de 3 horas nomás. Este ya es un poquito más. Esta última parte es la más complicada, pero todo lo anterior es, la verdad que... Con paciencia se hace. Sí, no, o sea, ni siquiera es causa demasiado desgaste. Ahora sí. Igual en la descripción vamos a dejar el link de la página donde aparecen todos los recorridos con toda la información técnica. Señoras y señores, con todo el cansancio encima, llegamos. Ahora sí, el merecido almuerzo. ¿Qué hora es? No sé. Bueno, ya lo vamos a decir. No puedo ver. Vamos a comer nuestros sanguchitos, recuperar fuerzas. Ahí capaz si nos dan ganas bajamos hasta el ladito del agua. Y ya después emprender el regreso por un buen rato para descansar, porque el regreso también va a ser heavy. Pero... La verdad que sí,
fue bastante agotadora el último tramo. Las piedras, la pendiente, todo. Pero no, la vista es impresionante. Muy impresionante. Comenzamos el sendero a las 7 y cuarto de la mañana. Y son las 12, menos 5. Así que hemos tardado casi 5 horas, por muy poquito, en llegar hasta acá. Y ahora vamos a descansar, obvio. Sobre todo de la parte esta del último kilómetro, que de bajada vamos a ir sentados. Así que nada, vamos terminando acá. No olviden suscribirse, dejar sus me gustas, sus comentarios, qué les pareció el sendero, lo harían, no lo harían, lo dejarían para una próxima vez. Síganos en nuestras redes sociales. Y recuerden que en los links les dejamos información sobre los senderos, por si vienen, ya tienen toda la técnica ahí en la página. Y bueno, nos veremos en el próximo video. Chao. Bueno, sé que dijimos que ya el video se terminaba, pero estamos volviendo. O sea, ya hicimos toda la bajada. Si lo de la subida le pareció difícil, lo de la bajada no saben lo que es. Ya casi que no sentimos las piernas. No, un dolor. Recomendamos venir en carpa y quedarse en los campamentos. Si pueden hacerla de quedarse a dormir en el campamento, háganla. No siento las piernas.